La producción pesquera en Panamá está amenazada, así concuerdan los trabajadores del mar. Ellos alertan sobre la escasez de ciertos productos si no se toman medidas. La destrucción de los manglares atenta contra la seguridad alimentaria, explican los pescadores artesanales. Esta situación tiene repercusiones para el ambiente, en lo social y económico para cientos de familias. En la medida que los manglares sean de la manera que se le está dando el uso o lo están acabando, la pesquería va a ir bajando, va disminuyendo cada día, y si disminuye un producto, los precios son los que van a ir pagando. Entonces, todo se le va a traer al consumidor. Nosotros sí estamos bien preocupados por la manera que se toman las decisiones en las leyes hacia el tema manglar. Si escasea el pescado y los mariscos, los precios al consumidor se disparan. Para los industriales, se está a la víspera de una ley para cuidar la producción. La producción sigue habiendo, pero definitivamente hay que cuidarla. Justamente estamos en un punto de que si abusamos, es posible que después tengamos que arrepentirnos. Es importante finalmente lograr una pesquería responsable para futuro. En estudios científicos desarrollados en los últimos 5 años, se ha comprobado una disminución en el tamaño de las especies como el pargo rojo. Las pesquerías en Panamá, principalmente las que estamos acostumbradas, corvinas, pargos, camarones, langostas, algunas especies de jureles, róbalos, dependen de estas áreas costeras, estas áreas de interacción entre tierra firme y mar, llámense manglares. Directivos de la Coordinadora Nacional de Pescadores Artesanales se quejan de la gestión de las autoridades al no proteger los manglares. Es en estos estuarios y manglares donde los peces y camarones se refugian en sus primeros ciclos de vida. Jenny Caballero, TVN Noticias. Los magistrados de la Corte Suprema de Colombia, Javier